Bien. Hagamos esto antes de que me arrepienta. Parece abandonado. Da miedo. Solo tengo que ocuparme de lo que hay aquí abajo y reactivar la corriente. Thank you.
Eso es. Mejor llamo a Sykes. Gracias, viejo. No hubiese podido hacerlo sin ti. ¿Seguro de que esto funcionará? No, pero quedarme aquí no me hará ningún bien. A estas alturas hay que probarlo todo. ¿Ok? Todo listo. Cuando traigas a Lily, aquí hay un temporizador. Gíralo hasta un cuarto y después oprime este botón. Te dará 60 segundos para subir al extractor. Deberían poder subir los dos juntos. No lo sé, Sykes. Esto me da mala espina. Mira, viejo, sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Tal vez deberías pensar esto. Ayúdame a encontrar a Lily. Y encontraremos otra forma de salir. Te entiendo, viejo. De verdad. Pero lo mejor que puedo hacer por ti es poner en funcionamiento este extractor. Bueno, si tú lo dices. Deséame suerte, Sebastián. Gracias, viejo. Te dejé un regalo por ayudarme. Allá donde voy, no lo necesitaré. Nos vemos en el otro lado, Sebastián. Se fue. Habrá funcionado. Abandonar la investigación. Uno de cada cuatro sujetos regresó con éxito. Los otros tres dejaron de existir. Creemos que el otro 75% se perdió en un subnivel inexplorado de STEM. Un sueño dentro de un sueño, del que no se conoce forma de volver. Debido al número de factores desconocidos, se abandonó el experimento. Éxito de 25%. No arriesgaré la vida de Lily así. Espero que Sykes esté en el mundo real. Una oportunidad entre cuatro. Quizá tuvo suerte.
Serás purificado. No puedes esconderte de tus pecados eternamente. Nosotros. Escucha su llamada. Lo siento, padre. Lo perdí. Serás purificado. Huh?
Parece que necesita un poco de ayuda, detective. Sé que mi oficina es relajante, pero no es sitio para holgazanear. ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre. Stem. Ya es la segunda vez que falla. Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas. ¿Quién imaginó que era necesario algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona. Lo aprendí la última vez. Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos. Pero Mobius vio potencial en la tecnología. ¿Potencial para esclavizar a todos, quieres decir? Mejor que tenerlo en manos de un psicópata. No estoy tan seguro. No me digas que te crees todo eso de unificar a la humanidad. ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no lo hubieras detenido? Rubik o Mobius. Sea como sea, nadie debería tener esta tecnología. Es demasiado poderosa. Y el poder es tentador. El hotel está despejado, Hoffman. ¿Completaste los ajustes? Lista como siempre.
Muy bien. Te envío las coordenadas. Bueno, aquí lo tienes. ¿Qué pasa? Un estabilizador de campo portátil. O'Neill debe haber trabajado en eso antes de que Theodore lo transformara. Creé una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya. ¿Qué tan pequeña? Es una circunferencia del tamaño de un refugio. Suficiente para protegerme. Bien. ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado. Se trata de un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que manejarlo yo. Lo último que quieres es que falle mientras cruzas un muro de fuego. No puedo permitirlo. Es muy peligroso. Igual que quedarse aquí si no puedes entrar. Además, estoy harta de esconderme. Lo lograremos solo si trabajamos juntos. Es la única forma de salvar a Lily. Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia, ¿quién te ayudará entonces? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman. Claro que lo sé. Soy la psicóloga del equipo. Lo eres. Quizá quieras prepararte para esto. Dime cuando estés listo.
¿Estás listo, Sebastián? Aún no. Bueno, pero no tardes mucho. ¿Estás listo, Sebastián? De acuerdo, Hoffman. Vámonos. Bien, ve tú adelante. Tendré que llevarlo y manejarlo desde aquí. Debería protegernos del fuego, pero no impedirá que esos bichos intenten matarnos. No te preocupes, me ocuparé. Vamos a intentarlo. ¡Funciona! ¡Asegúrate de no salirte del domo! ¡Vamos! No puedo ver nada a través de esas llamas. ¡Cuidado con los engendros! ¡Y sígueme! ¡Conozco el camino! ¡Viene uno! ¡Lo tengo! ¡La retaguardia! ¡Para eso estás tú aquí! ¡Bien! ¡Porque son muchos! ¿Cuánto falta? Parece mucho más largo desde dentro. Quiere mantenernos fuera. Bien, eso significa que tiene miedo. No te detengas ahora. ¡Casi llegamos! ¡Espera! ¡Algo anda mal con el estabilizador! ¿Puedes arreglarlo? ¡Estoy en ello! ¡Tú protégeme! ¿Ya de esto? Esta es mi oportunidad de redimirme por lo que le hice a Lily y a todos los que ayudé a colocar en STEM. Así que no, no me arrepiento. ¡De la piel! Tengo que resistir. ¡Hoffman! ¿Qué pasa? ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Aquí hace calor!
Tenemos que irnos. ¡Ahora! ¡Casi llegamos! Lo siento, Yukiko. Haré que lo pague. Lo prometo. Después de todo, soy el único que queda, pero no va a detenerme. Sí, pero esta vez es diferente. No escaparás. Thank you.
no puede estar lejos de mí, ¿verdad que no? Otro sacrificio lo ha traído hasta aquí. Carajo, ¿por qué tenía que morir? Los perdí a todos. Es una tragedia, pero murieron con honor. Solo cabe esperar que haya valido la pena. Claro que sí. De lo contrario, habrán muerto por nada. No soporto pensar eso. Entonces les debe terminar con esto. Vaya a salvarla, para que su sacrificio no haya sido en vano. Tienes razón. Hagámoslo. En este punto necesito toda la ayuda posible. Maldita sea. No podrás conmigo.
quieren controlar Unión. Ni siquiera es real. Unión es solo la verdad. Unión es odios. Sus mentes están conectadas a ella. Controlar Unión es controlarlos a ellos. Controlarlos a ellos es controlar el mundo. Si crees que ayudaré a cretinos como tú para que controle a cretinos como ellos, estás más loco de lo que pareces.
Thank you.
No voy a hacer ningún trato contigo, amigo.